experta es en la industria de bienes y raíces. Si usted quiere comprar una casa, tiene que ir a este gran seminario completamente en español y es completamente gratis. Ya llegaron, ya están aquí. Si usted está pensando comprar casa, ellas son las expertas. Solsi Piñero y Silvia Cabrera ya nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer para asistir a este seminario que va a traer mucha información importante para la gente que quiere comprar su casita en este año 2017. Le damos la bienvenida, chicas. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Vida Atlanta. Buenos días a Karina. Buenos días, Solsi. Esteban, buenos días. Muy buenos días. Ella es Solsi Piñeiro y también está con nosotros Silvia Cabrera. Muy buenos días a todos. ¿De dónde son, chicas? Cuéntenos, ¿de dónde viene ese nombre? Solsi Piñeiro, no lo había contado. ¿Es brasilero o algo así? Es Piñeiro, no es brasilero, soy de Venezuela, de Maracaibo, de la Tierra del Sol Amado. Y allá son muy creativos combinando nombres, así que... Ah, pero qué bueno. ¿Y Silvia? Silvia Cabrera, cuéntenos, ¿de dónde eres? Yo soy de la Ciudad de México. Bueno. Mexicana. Aquí tenemos mucha audiencia mexicana, Silvia. Demasiado. Que le encanta comprar casa nueva y le encanta, bueno, estrenar también. Silvia se prepara para gritar, así como mexicana, para celebrar el 5 de mayo mañana. Sí, claro, Silvia, ustedes tienen este seminario completamente gratis para todo el público. Primero, ¿quiénes son las personas que pueden estar presente o deben estar presente en este seminario completamente gratis el día sábado 6 de mayo de 10 a 12 del mediodía? Exacto. Sí, Esteban, estamos invitando a toda la comunidad, a todos, amigos, no falten, toda la comunidad que quiera adquirir su casa, agarrar información para empezar a hacer, para adquirir su casa, no falten, tenemos mucha información. Solsi aquí nos va a compartir cuáles son los pasos, qué es lo más importante que tenemos que hacer para adquirir nuestra casa. Así es, Solsi, cuéntenos, ¿cuáles serían los requisitos que tenemos que tener en cuenta para poder asistir a este seminario y comprar la casa, como dijo Silvia? Por supuesto, número uno, por favor, si tienen lápiz y papel, los que no tengan a la mano para tomar esta información, les recomiendo que busquen el Nuevo Georgia. En la página 8 tenemos la promoción de toda la información del seminario con la dirección y números de teléfono donde pueden registrarse. Estos son los requisitos: copia del Tax ID o del Seguro Social, los dos últimos meses del estado de cuenta del banco donde usted tiene ahorros o donde le depositan su cheque o donde usted deposita el efectivo. Uh-huh. Personas que cobran con efectivo cash, personas que cobran con cheque o depósito directo, es importante que los dos últimos meses del estado de cuenta del banco lo impriman, si no los tienen, y los lleven al seminario, ¿ok? Además, les recomendamos llevar los dos últimos años de los impuestos. Es muy importante que lleven copias de todos estos documentos para que el loan officer o el procesador de préstamos que va a estar informando en el evento de los programas para comprar vivienda con Tax ID o Seguro Social. Hay muy pocos bancos que están dando préstamos para comprar con Tax ID. O sea, sí se puede comprar una casa si tengo Tax ID. Correcto. Y es importante que asistan, pero lo más importante, Karina, Esteban, que deben registrarse. Fácil. ¿Cómo se registran? Enviando un mensaje de texto al 678-437-0761. Repito, 678-437-0761. 0761, Silvia Cabrera, que es agente de bienes raíces también, okay. Y también tenemos al señor Víctor Saldaña, que va a estar con nosotros, somos un equipo que está dispuesto a realizar todos los meses un seminario en diferentes localidades. ¿Quieren saber dónde va a ser este sábado? Uh-huh. Este sábado de 10 a 12 del día, la dirección está muy fácil, va a ser en el Goodwill Career Center. Goodwill Career Center de la ciudad de Augusta. Okay. Ese es en el Highway 92. Sí, en Augusta. El anterior lo hicimos acá en Gwinnett, en la ciudad de Duluth. Okay. Entonces la idea que hablamos con las coordinadoras, la manager del Career Center, uh-huh, es que, exacto, de los Goodwill, es que nosotros podamos llevar este seminario en español, totalmente gratis, con invitados especiales en cada Goodwill donde haya un Career Center y que las personas puedan beneficiarse.
Sí, dígame usted. Sol, sí, ¿cuáles son los temas que van a hablar en este seminario? Queremos saber para que el público pueda estar interesado desde ya a decir, wow, tengo que estar presente ahí, tengo porque que ir. Califico. Uh-huh. Sí, por supuesto, Esteban, la pregunta muy importante, ¿de qué vamos a hablar? Primero vamos a explicarles, tanto Víctor, Silvia y Silvia. Yo, vamos a hablarles de cuál es el proceso de comprar vivienda, porque muchas veces salimos a buscar casa sin ni siquiera estar precalificados con un banco que te diga, usted puede comprar casa por este hasta este monto. Exacto. ¿Okay? Entonces, el primer paso es buscar un agente de bienes raíces que te indique, que te conecte con los programas según las necesidades que uno mire en el cliente. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? De todo este proceso. Luego, la compañía Bridgeway Financial, que es la compañía de préstamos que tiene estos programas de cero down payment, cero enganche. Escúchenlo bien. Cero down payment, cero enganche y también con Tax ID. Solamente para que tengan una idea si vale la pena o no asistir este sábado 6 de mayo de 10 a 12 del día en el Goodwill Career Center de Gustuk. Fíjense, un ejemplo, Karina, sí, y Esteban. Una casa de $200,000. Así es. Tienes que dar un enganche, un down payment de 3.5% si es un préstamo de FHA, FHA en inglés. Estamos hablando de $7,000. Okay. Que si la persona califica para este préstamo, se estaría ahorrando $7,000. Entonces, les digo, wow, yo, vale la pena asistir. Es completamente gratis este seminario en español que tendremos en el Goodwill Career Center este sábado, de 10 a 12 en la ciudad de Gusto. Invitamos al público para que pueda registrarse ahora mismo. Envíe un mensaje de texto con su nombre y apellido al número 678-437-0761. 678-437-0761 es el número para que pueda enviar un mensaje de texto con nombre y apellido para registrarte. Este seminario completamente gratis en español será este sábado 6 de mayo de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Exacto, Silvia. Cuéntanos, ¿cuáles son los programas que las personas pueden llegar a tener, pues escuchar la información en este seminario y puede llevarlos a comprar su casa? Bueno, los programas que tenemos, como ya lo hemos repetido, es el programa para Tax ID, okay, es el programa 0% Down Payment, entonces inclusive hay varios programas, inclusive si la persona no califica, los podemos poner en un programa para que adquieran su casa como una renta con opción a compra. ¡Ah, qué bueno! Entonces, los programas son muy completos. Lo que le pedimos a toda la comunidad es, antes que nada, ir e informarse. Tenemos muchos clientes que a veces, muchos conocidos inclusive, que a veces se descalifican ellos solos. Entonces, queremos que la gente vaya, se informe y ahí les vamos a dar toda la información que necesitan. La pregunta del público es, ok, puedo comprar casa con Tax ID, pero tengo crédito malo. ¿Aún así se puede? Vayan, no dejen de asistir. Lo que podemos hacer es que muchas veces hay diferentes, queremos que la gente sepa que hay diferentes bancos, hay diferentes créditos, y eso que dices es muy importante. ¿Qué malo es tan malo tu crédito? ¿Tú cuál sabes cuál es el crédito base? ¿Tú cómo sabes cuál es tu puntaje? Entonces, asistan, nosotros los podemos llevar en diferentes programas, y lo más importante es, si no calificas hoy, nosotros te vamos a llevar de la mano para que califiques más adelante. Así es, mi gente, es muy fácil para registrar. Solamente tiene que mandar un mensaje de texto a este teléfono con su nombre, apellido y también su email, ¿no? Su email, puede enviar su email. Si lo tiene, eso es opcional. Pero el nombre y el apellido a este número de teléfono, al 678-437-0761, 678-437-0761. Esto va a ser el sábado. Este sábado 6 de mayo de 10 a 12 en el Goodwill Career Center de la ciudad de Gusto. A Naomi Cardona, a Juan Cuevas, visiten en este instante o asistan ese día para que puedan tener respuestas a estas preguntas. Esta pregunta está muy buena, tienes que ir para saber cuál es la respuesta. Dice, tuve bancarrota hace 4 años, fue el Charter 13, pero no sé si pueda nuevamente. Ok, te invitamos para que vengas. Inscríbete ahora mismo marcando o enviando un mensaje de texto al número 678
678-437-0761, 678-437-0761. Solsi, ¿qué más quieres decirnos? Aprovecha la oportunidad porque ya faltan solamente 5 minutos. Sí, claro, Esteban y Karina y toda la audiencia de Vida. Es muy importante que nosotros que sepan que allí no solamente vamos a estar especialistas de bienes raíces, como nos son Víctor Saldaña, Silvia y yo. También nosotros tenemos un equipo de abogadas de bienes raíces, que es la abogada Pilar Gigante, de la firma Macala Raymer, donde ella va a explicar el proceso del cierre cuando tú vas a cerrar ya la casa. También tenemos al señor Anthony Detrich, que es el dueño de la compañía de Allstate en Beaufort Highway. Él va a estar allí explicando qué es lo importante, por qué tener un seguro para proteger tu casa. También tenemos a un inspector de viviendas, el ingeniero Hugo Marín, que durante el proceso de compra de vivienda necesitamos tener un inspector, y él explica cuál es la diferencia de un inspector a un appraisal o un evaluador que envía el banco. Se explica todo también allí. Y es muy importante que entiendan que la representante Michelle Kim, que habla español, ella es la loan officer o la procesadora de préstamos de la compañía Bridgeway Financial, que es la que tiene estos programas de Tax ID, cero down payment para comprar vivienda o cero enganche. Y también hay un programa que actualmente acaba de llegar, que se llama TRIO, que es List to Purchase renta con opción a compra. Entonces, para la pregunta que dijo el señor, sí, aunque haya tenido una bancarrota, capítulo, no soy abogada, pero sí les puedo decir, vaya, lleve los requisitos de la copia de seguro social o tax ID, los dos copias de los dos últimos años de los taxes, copias de los dos últimos statement del banco, ¿verdad? Y es muy importante que lleven esas copias para que puedan entregársela al loan processor o a la procesadora de préstamos Michelle King de Bridgeway Financial, y ella les va a hacer una cita para luego determinar si califican, precalifican para la compra de vivienda o para qué tipo de programa pueden precalificar. Ya lo sabe, el teléfono que tiene que enviar ese mensaje de texto con su nombre, apellido y también su email es al 678-437-0761. 678-437-0761. Mande ese mensaje de texto para que se registre y pueda asistir a este seminario el sábado, seminario en español para comprar vivienda. Nos vamos a despedir, pero aquí está la información en nuestra página Vida Atlanta en Facebook. Denle clic a este video para que pueda escuchar un poco más acerca de esto. Si usted se acaba de conectar, vamos a poner el número telefónico también para que usted se registre lo más rápido posible y pueda cumplir el sueño de comprar su casa propia. Hágalo lo más rápido posible. ¿Para qué seguir pagando renta? Sí. Si hubiese comprado su casa y tiene más de 10 años aquí, ya hubiese ahorrado. Es la mejor inversión, ¿cierto? Correcto, es la mejor inversión. Bien. Bueno, nos vamos. Gusto conocerla, Solsi, y también Silvia Cabrera. Mañana vamos a celebrar el 5 de mayo. ¿Cierto, Silvia? Un grito, Silvia, grita como mexicanos.